Jornada por la Memoria en conmemoración de los 41 años del Operativo Independencia, el inicio de lo que después fue el terrorismo de Estado. Digamos, Tucumán lo tuvo que padecer un año antes que el resto del país, fuimos de alguna forma el laboratorio de esas prácticas genocidas. Entonces nos parece que justamente es fundamental recordar esta fecha y que este fue el primer centro clandestino de detención del país. Los hechos de antes del 24 de marzo de 1976 son los hechos que van a ser juzgados y llevan bajo la denominación del Operativo Independencia. Se van a juzgar 14 imputados con 200 y casi 270 víctimas. Se diferencia de otros procesos que ya hubo en la provincia y en otros lugares del país porque fue, digamos, los decretos que dieron origen al Operativo Independencia fueron dictados durante un gobierno constitucional. Funcionó en ese momento, incluso mediáticamente, también como una estrategia para enaltecer a los militares en ese momento, crear en la sociedad esta imagen de héroes de la patria y paralelamente montar un aparato represivo de una escala y una magnitud nunca antes vista en la Argentina, ¿no? El juicio implica para nosotros una etapa que se va a cerrar en el aspecto de la instrucción, de la investigación, pero otra etapa importantísima que se abre, que es con el debate oral. Ser un juicio oral y público toma mucha relevancia a los testigos en estos juicios. Entonces los testigos, que son a la vez víctimas, tienen ahí la oportunidad no solo de testimoniar por la persona víctima para quien va a declarar, sino también muchas veces cuando ha sido víctima por su propia historia. Nosotros desde nuestra organización estamos acá participando de esta jornada, queremos posicionarnos desde otro lugar y tratar de buscar estrategias distintas y nuevas para por ahí desandar estos imaginarios sociales que persisten acerca de lo que ha sido el Operativo Independencia y lo que ha sido la dictadura, este imaginario de los dos demonios, en donde hay un justificativo para cometer estos actos de terrorismo de Estado, ¿no? Creo que este juicio es un paso necesario para demostrar a la sociedad cuál fue la verdadera historia del operativo. La idea de fomentar la defensa de los derechos humanos y de prácticas que nosotros tengamos diarias que tengan que ver con esa defensa de derechos humanos, nos parece lo fundamental como práctica, como también como modo de vida, digamos, y como la impronta que le queremos dar al espacio también. En ese contexto lo que esperamos es, bueno, difundir, fomentar, acelerar el juicio y que se lleve a cabo de la mejor manera posible.